La Arquidiócesis de Cali ha elaborado una serie de medidas para garantizar que en las celebraciones religiosas se respeten todas las medidas de bioseguridad. Al llegar al templo parroquial, se debe realizar el debido lavado de manos o la utilización de alcohol para desinfectar. De igual manera, se deberán limpiar los zapatos. Al ingreso y salida del templo, se tomará la temperatura corporal. En caso de ser superior a 38 grados, la persona no podrá ingresar. Le invitamos a mantener la distancia sugerida de 2 metros de persona a persona durante el tiempo de permanencia en el templo. Quien preside la Eucaristía, los lectores y servidores siempre utilizarán tapabocas y en la medida de lo posible utilizarán un micrófono exclusivo para cada uno de ellos. Cuidarnos es un acto de amor. Cuidar la vida es un mandamiento esencial. Te esperamos para celebrar juntos el misterio de nuestra fe. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Enfrente tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior Vigilada MinEducación. Madre de la Iglesia, Madre Nuestra. Que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón. Velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. 5 minutos de oración en familia, 25 años, acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Para todos. Nuestro saludo especial a todos los televidentes de Telepacífico en este occidente de Colombia y a los canales hermanos en los Santanderes, en Huila y Tolima, que llevan hasta ustedes la celebración de la Santa Misa Dominical. Celebramos hoy desde la Iglesia de la María, aquí en Pance, en la ciudad de Cali, celebrando la alegría de esta comunidad, los 25 años de parroquia. 5 de febrero de 1996, 25 años de parroquia. Nos alegra la vida parroquial, los grupos, el abrazo para los párrocos que han estado aquí durante estos 25 años. Y esta semana también la Jornada Universal por los Enfermos. Nos unimos al mundo del dolor, a los enfermos, a los cuidadores de los enfermos, a los familiares, esos apóstoles de esa obra de misericordia. Estuve enfermo y me abrazaste, me visitaste, estuviste conmigo. Saludamos también a los enfermos, a los doctores, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal del cuidado de la salud. Nuestra oración y nuestra alegría. Bajo el amparo de María, como es el lema de esta celebración de los 25 años, comenzamos cantando. Preside la Eucaristía, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, el arzobispo de la arquidiócesis. El párroco de esta comunidad, el padre Sebastián, y el padre Matamajoy, recién ordenado sacerdote. Bienvenidos, pues, a esta celebración.
gracia por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, enviado del Padre, que viene a nuestro encuentro en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Dispongámonos a vivir y a aprovechar esta gracia de la Santa Misa, uniéndonos profundamente, totalmente de alma y cuerpo, de corazón y mente, a la persona de Jesús, a nuestros hermanos y hermanas en la comunidad. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, acojamos la palabra. Lectura del libro de Job. ¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda su salario. Mi herencia ha sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga.
Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera. Se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alaba al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alaba al Señor que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los desvalidos. Alaba al Señor que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él le responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Desde esta iglesia de la María, aquí en Ciudad Jardín, al sur, al lado de Pance, en nuestra querida ciudad de Cali, envío mi saludo a todos
los que siguen la Santa Misa del Día del Señor. Es un saludo en el que también me acompañan el párroco de esta comunidad, el padre Sebastián Zuluaga, su vicario cooperador, el padre Jaime Mata Bajoy, y este grupo representativo de feligreses que hemos podido acoger hoy aquí en la celebración de la Eucaristía dentro de los límites de aforo impuestos por la pandemia. Y este saludo quiero que llegue a todos, de manera muy especial a las personas que están enfermas en clínicas, hospitales, en sus casas. De manera muy especial a todas las situaciones de dolor, de sufrimiento que pueden estar allí, inmersos en ellas, muchos de ustedes, hermanos y hermanas. Y es un saludo que les enviamos hoy desde esta Iglesia de la María, no solamente como una voz de ánimo, de aliento, sino también invitándolos a compartir nuestra gratitud a Dios por esta comunidad parroquial fundada un 5 de febrero del año 1996, es decir, hace 25 años. Son las bodas de plata de esta Iglesia de la María. Y yo invito a los fieles aquí y a ustedes allá, en sus casas, a que demos el aplauso de agradecimiento a Dios. Muchos años de vida a esta comunidad parroquial, que recoge mucha feligresía de Cali, que fue muy famosa desde el año 99, por allí creo que hacia el 30 de mayo, cuando se dio aquí una acción violenta de secuestro masivo colectivo a la feligresía de esta parroquia por un grupo armado. Ya ese hecho quedó muy en el pasado, pero pues todavía Colombia no ha sanado las heridas de estas violencias que tristemente toman otras formas, otras características, pero siguen causando terrible dolor a nuestro país. Un dolor ahora mucho más fuerte cuando está unido también a esta tragedia de la pandemia de la COVID-19. Queremos que la fe sea siempre una luz de consolación, de aliento, de esperanza. Una fuerza que le llega a nuestro cuerpo débil, golpeado por la enfermedad, por el dolor, por la tragedia. Gandhi, el gran líder de la India, decía que el ser humano es un escolar y el dolor es el principal maestro de su propia vida. El dolor maestro de nuestra vida. Y es que la realidad del dolor no la podemos desconocer, ni simplemente obsesionarnos por no tenerlo. Si nos llega el dolor y es casi inevitable tenerlo en algún momento de la vida,
lo más importante es no dejarlo volver sufrimiento. El sufrimiento es cuando ese dolor no se asume, no se le buscan las causas, sino se busca solucionarlo, superarlo. Cuando ese dolor se vive en la soledad y no hay una mano solidaria, fraterna, cuando ese dolor sencillamente nos vuelve masoquistas o a otros los vuelve sádicos, que encuentran gusto en producirle dolor a los demás. La palabra que estamos escuchando precisamente en este domingo 7 de febrero nos presenta esa acción de Cristo Jesús que prioriza, pone en primer plano el dolor, el sufrimiento, y busca el contacto con los enfermos para darles alivio, para hacer, como lo dice el Evangelio con la suegra de Simón, darle la mano, tomarla de la mano y levantarla de la cama en donde la tenía sometida a la fiebre, y rehabilitarla para que ella se vuelva una servidora, se puso a servirles. Es que el ser humano tiene un cargo en la vida y es el de ser un servidor, el de estar siempre al servicio unos de otros. Jesús mismo dice que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nos llama a todos a hacernos servidores unos de otros. El que quiera ser el primero entre ustedes, hágase servidor de todos. Podríamos decir que ese es el mandato más práctico que nos da Jesús, más existencial. Hazte servidor de los demás. Háganse servidores. Pues esto es lo que Jesús nos testimonia con palabras y con hechos. El Evangelio nos da una pintura muy hermosa de una jornada de Jesús. Una jornada que comienza un sábado en la sinagoga de Cafarnaúm. Y sale de la sinagoga y la jornada sigue en la casa donde vive Jesús, junto con tres familias: Simón, Pedro y su familia, incluida su suegra. Andrés, hermano de Pedro, también casado, y su familia. Y Jesús, que era huésped también allí, tenía su casa aquí junto con estos discípulos. Y es interesante esa jornada en la casa. Jesús no es indiferente a nadie ni a nada de lo que ocurre en una casa. Lo primero que sabe es que está enferma la señora, la suegra de Pedro. Y lo primero que hace es acercarse a ella para darle esa gracia de la salud. Pero Jesús también añade a su jornada no solo la sinagoga y la casa, sino la calle. La gente se agolpa en multitud y Jesús se involucra con ellos, comunicándoles la palabra, sanándolos, dándoles esa gracia de la libertad interior frente al mal y frente a la enfermedad. Pero la jornada de Jesús no termina ahí. Va a descansar y muy de madrugada se levanta y busca un descampado para orar. Se dedica a esta intimidad con el Padre Dios en la oración.
a solas, solamente Él y el Padre. Pero allí llegan también Simón, Andrés, los discípulos a buscarlo y a decirle: te busca todo el mundo te busca. Y Jesús, en vez de ir al encuentro de esa multitud que lo busca, dice: no, vámonos a otras poblaciones, que para esto fui enviado. Y se dedica a recorrer toda la comarca, la Galilea. Esos escenarios nos muestran la actividad de Jesús y las prioridades que Jesús le da en la vida al sufrimiento, a los que sufren, las prioridades que Jesús le da a la familia, la prioridad que le da Jesús a la oración, a la soledad, a la intimidad con Dios, la prioridad que le da Jesús a la evangelización, a llevar la buena nueva de Dios, de su reino, a muchas personas. Preguntémonos cuáles son las prioridades de mi vida. Y preguntémonos si yo ya estoy experimentando esa libertad que da Jesús. Jesús es la fuerza liberadora de Dios. No solamente porque nos libere del dolor, sino porque nos libera del sufrimiento, llenando nuestro corazón del amor de Dios. No solamente nos libera del sufrimiento, nos libera de la esclavitud del mal, del maligno. En su tiempo se expresaba como la posesión diabólica, como estar poseídos por una fuerza mala. Nuestra sociedad tiene mucha gente poseída, dominada por fuerzas muy malas. De otra manera no tendríamos estas tragedias de masacres, asesinatos, crímenes, horrores, narcotráfico, corrupción, todas estos dramas de injusticias y de faltas de solidaridad. Todo esto indica que es que hay mucha gente poseída por el mal, dominada por las malas inclinaciones y tendencias del ser humano. Necesitamos la liberación, porque si no somos libres, tampoco vamos a ser capaces de ser desprendidos, como nos dice Pablo bellamente en la segunda lectura, de tener un corazón que hace gratis las cosas, no por interés, por apegos. Si no somos liberados interiormente, no tenemos tampoco la capacidad de servir a los demás. Solo se hace uno servidor si es libre. Pablo incluso llega a decir que siendo él libre, se hace esclavo de los demás, débil con los débiles, fuerte con los fuertes, para ganarlos a todos. Ese es el cristiano, hombre, mujer, libres, que nos hacemos servidores e incluso esclavos de los demás, por propia voluntad, por amor. Si no somos libres interiormente, no tenemos esta capacidad de ser solidarios. Cristo nos libera. La vida no es una prisión como la de un jornalero o un esclavo, o la de un soldado esclavo de la milicia, como dice en la primera lectura de Job. La vida no es un sinsentido que mañana se acaba, somos un soplo que pasa. La vida es una misión. Somos enviados como Jesús, como se sintió también Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizara! Somos enviados unos a otros. Retomemos la vida. Y ahora, cuando vamos a tener el 11 de febrero, ya el próximo jueves, la Jornada Mundial de los Enfermos, el día de Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero, obremos, unámonos, hagámonos más solidarios con los enfermos,
con los que padecen todo tipo de dolencias. Ojalá fuera un día de gran solidaridad en una sociedad como la colombiana, que tiene el grave riesgo de la indiferencia, de familiarizarse con todo, de dejar que nos pasen por encima masacres, horrores, corrupciones, engaños, y nosotros ahí, porque no sabemos qué hacer, que despierte en nosotros la solidaridad y la voluntad de hacernos servidores de las mejores causas, sobre todo del bien de las personas. Lo imploramos con la intercesión de María, invocada en este templo, y de Nuestra Señora, la misma Virgen María, invocada con el título de Lourdes, patrona de los enfermos. Salud de los enfermos, le decimos a María, Salus Infirmorum, ruega por nosotros. Amén. De pie, hacemos la profesión de fe, diciendo: creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos unimos en oración. Y a cada súplica respondemos: sana nuestras heridas, Señor Jesús. Sana nuestras heridas, Señor Jesús. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Sana nuestras heridas, Señor Jesús. Por todas las naciones, especial por nuestro país, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, la justicia y el bienestar, roguemos al Señor. Sana nuestras heridas, Señor Jesús. Por los que padecen enfermedad en su cuerpo, son probados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Sana nuestras heridas, Señor Jesús. Por nuestra comunidad parroquial de la María, que celebra sus 25 años, para que con la ayuda del Señor y el amparo de la Virgen María se fortalezca en la unidad, la fraternidad, la solidaridad y siga anunciando con fe el Evangelio. Sana nuestras heridas, Señor Jesús. A ti, oh Jesús, que tomaste nuestras flaquezas y cargaste con nuestras enfermedades, te confiamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra historia. Te confiamos la humanidad golpeada por la pandemia y pedimos tu misericordia, tu liberación, tu fuerza para que nos hagamos servidores unos de otros. Amén. Mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor, dulce como el vino, mi pegante.
decimos, doblaron la viña y el trigal. Toma Dios mi ser entero, es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Toma Dios mi ser entero, es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Oren. Para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos además que lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones. Formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te rindiera alabanza por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos, llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este
es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, nuestro obispo auxiliar Monseñor Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es el momento de volvernos todos fuerza de oración sobre el mundo, sobre la humanidad entera, elevando al cielo nuestro corazón y nuestros brazos y diciendo con Jesús: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en estos instantes los invito, hermanos y hermanas, a volvernos fuerza de paz, súplica de protección para tanta gente sumida en la impotencia ante los violentos. Digan conmigo: Señor Jesús,
Detén las manos criminales que azotan a nuestro pueblo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Démonos un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No hay que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en casa juntos vamos a hacer la comunión espiritual. Recibe a Jesús en tu corazón. Ofrécela por los enfermos del mundo. Oh Jesús, creo que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que vuelva a apartarme de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos frutos para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Ha muerto esta semana, el día 2 de febrero, nuestro hermano, el obispo Héctor Epalza Quintero, quien fuera obispo de Buenaventura. Desde esta misa televisada, me uno con toda la gente del Pacífico y de Buenaventura para darle también este adiós a nuestro hermano y encomendar su alma a Dios, él que fue un luchador de tiempo completo por la paz y la convivencia en Buenaventura y en el Valle. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz nuestro hermano el obispo Héctor Epalza Quintero, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco de
Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Esta semana la iglesia celebraba la fiesta de la Candelaria, una fiesta preciosa, una fiesta de la Virgen, pero es el día 2 de febrero también dedicado a la vida consagrada, a esa fuente inagotable de carismas que tiene la iglesia. Saludamos a todos los religiosos de nuestra arquidiócesis y del mundo, ¿no? Valga la ocasión de estar aquí al pie de la María y así prolongar esa memoria de Nuestra Señora de la Candelaria y ese día 2 de febrero, el día de la vida consagrada, para darle mi abrazo de saludo, de reconocimiento, de cariño a todos los religiosos y las religiosas de nuestra arquidiócesis de Cali. Son un grupo muy significativo, esparcido por todas las comunidades, dando testimonio de fe, de pobreza, de castidad, de obediencia, de entrega silenciosa, sobre todo a los más pobres y necesitados. A todos les llegue nuestro saludo. Monseñor, hemos vivido esta semana la pérdida de nuestro obispo aquí, de esta iglesia hermana de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza. Lo conocemos tanto. Trabajé con él allá dando clases de moral en el seminario de Cúcuta. Fuimos compañeros. En el seminario de Cúcuta está en mi corazón. Y fue antecesor también en Santa Ana, en la parroquia que aquí en Cali tienen los padres redentoristas. Monseñor Héctor Epalza, un abanderado de la paz. Una palabrita para esa diócesis de Buenaventura, para todos esos grupos, líderes, animadores, trabajadores de paz de Buenaventura. A esa querida ciudad de Buenaventura, a su obispo, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, a su alcalde Víctor Vidal, a todas esas gentes tan queridas, les doy mi condolencia porque sé cómo amaron a Monseñor Héctor Epalza, cómo siguieron también todos estos últimos momentos de su enfermedad y su muerte, y animarlos. Son una diócesis que ha sido bendecida desde sus inicios con el ministerio de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Será precisamente en el 2022 cuando estamos conmemorando los 50 años de su muerte. Que toda esta ciudad y poblaciones de Buenaventura reciban nuestro abrazo de cariño, de afecto, de solidaridad. Compartimos esta semana, no podemos dejar, lo hemos hecho en la Eucaristía, pero el saludo y la bendición a nuestros enfermos, a la parroquia de Lourdes de nuestra arquidiócesis, a la parroquia de Nuestra Señora de la Salud. Estaremos esta semana celebrando allá también. Saludemos a los enfermos, a esas parroquias que llevan por titular a la Santísima Virgen de Lourdes. Esta arquidiócesis está llamada a ser la iglesia en la que los enfermos ocupen un primer plano. Tenemos como patrona a Nuestra Señora de los Remedios. Ella es precisamente a quien invocan los enfermos, salud de los enfermos. Queremos llegarles a todos y todas. Sé que hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha soledad, quizás mucha angustia y depresión. Para decirles a todos, enfermos, hombres y mujeres, no están solos. Jesucristo toma sobre sí nuestras flaquezas, carga con nuestras enfermedades. Él les haga sentir su presencia, su fuerza y su paz. Mil gracias, Monseñor. Monseñor Héctor Epalza Quintero nació en el municipio de Convención, norte de Santander, perteneciente a la diócesis de Ocaña, el 14 de junio de 1940. Realizó sus estudios primarios en su tierra natal. La educación secundaria la recibió en el Seminario Menor de Ocaña entre 1953 y 1954 y en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Cali entre 1955 y 1959. El ciclo institucional filosófico-teológico lo realizó en el Seminario Mayor de Cali. Cursó la licenciatura en Misionología y la licenciatura en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Asimismo, hizo algunos otros estudios de especialización, Teología Litúrgica, en el Instituto Teológico Pastoral del CELAM, Teología Espiritual
en la Pontificia Ateneo Teresión de Roma y la misma especialidad en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Recibió el Sagrado Orden del Presbiterado el 14 de julio de 1965 en Cali y en esa arquidiócesis quedó incardinado. Fue admitido a la Compañía de San Sulpicio, provincia de Canadá, el 30 de enero de 1989. Se desempeñó en los siguientes cargos pastorales: vicario de la parroquia de San Alberto Magno de Cali, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Robles, vicario de la parroquia de la Santísima Trinidad en Cali, párroco de Santa Ana y rector del Colegio Parroquial de Santa Ana en Cali, miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, miembro del equipo arquidiocesano de medios de comunicación social, director arquidiocesano de las obras misionales pontificias, director arquidiocesano de catequesis, miembro del Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Cali, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Cali, párroco de María, Madre de la Iglesia de Cali, capellán de la Clínica de los Remedios de Cali, conjuez del Tribunal Eclesiástico Regional de Cali, miembro del equipo de directores del Seminario Mayor de Cali, profesor de la Universidad de San Buenaventura de Cali, párroco de Santa María Reina de Cali, rector del Seminario Mayor de Cristo Sacerdote de Palmira, formador y rector del Seminario Mayor de San José de Cúcuta, rector del Seminario Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, consejero de la Delegación Provincial de San Sulpicio para la región de América Latina. El 16 de julio de 2004, su Santidad Juan Pablo II lo nombró obispo de Buenaventura. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior Vigilada Mineducación.